Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a opinar sobre un cantante que dice ser cristiano y que tiene un estilo de vida muy peculiar. Este cantante, entre las muchas cosas que dice y hace, tiene un gusto particular por un tipo de droga. Y aparentemente él no piensa que eso esté mal o que esté mal visto por Dios. Ahora bien, los problemas surgen, los problemas inician, cuando ese tipo de personas empiezan a tener influencia sobre nuestros jóvenes. Así que el día de hoy vamos a ver desde una perspectiva bíblica qué tan correcto o incorrecto está este varón en lo que dice y hace. Esto es Cristianos Contra el Mundo. Yo soy Daniel Torres. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a un capítulo más de Cristianos Contra el Mundo. Creo que ya son cinco capítulos. Y bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios. Cristianos Contra el Mundo es un podcast pensado para analizar el mundo en el que los cristianos tenemos que vivir hasta que el Señor venga por nosotros o nos llame a casa. Hoy estaremos viendo las opiniones de este cantante que dice ser cristiano, que se hace llamar Almighty, que traducido quiere decir todopoderoso. Que yo sepa, solo hay un todopoderoso. Pues bien, este joven, este cantante que dice ser cristiano, tiene unas opiniones bastante extravagantes, pero no poco comunes con respecto al cristianismo. Me hicieron llegar un video, un video que no te puedo mostrar por derechos de autor pero que te voy a mostrar algunas capturas y algunos audios para que lo analicemos, para que analicemos sus opiniones. Como yo sé que muchos de, muchas de las personas que consumen mis videos son jóvenes, mi intención es que estos jóvenes puedan tener una perspectiva bíblica del comportamiento de estas personas, de estos artistas. Porque obviamente, obviamente, como a todos los jóvenes, les surgen preguntas, les surgen dudas con respecto a estas cosas. Mira, el video en cuestión empieza así. Aparece el joven bailando, bailando de una manera bien curiosa y mostrando un contenedor, un frasco que contiene Se le ve emocionado, se le ve bastante contento en el en el video. Al fondo, al fondo cuando él está bailando se escucha una música como, creo que es trap, pero un tipo de trap muy oscuro. Luego el varón, el joven, dice que dice algo así: "Yo dije que ya no iba a fumar en público." Y dicho esto, le da una fumada enorme a un cigarro de... y tiene un ataque de tos. Después cuando se recupera del ataque de tos, cuando logra recuperarse, comienza su monólogo. Un monólogo en el que propone básicamente tres postulados. Pero escucha, escucha. Ay, yo dije que no iba a fumar en vivo. Pero yo... <coughs> Hmm. Yo cuando estoy con Dios en mi casa, en mi sala, hablando con Dios, yo fumo... Mal. Me disculpan, los religiosos. Los religiosos, porque vengo aquí a romper con toda la religiosidad. Yo no soy pana del religioso. Yo soy hermano del que cree en Jesús y Jesús no es religioso. Jesús vino aquí a romper leyes, todo lo que se ve, lo que se ve no importa mucho. Esto es en el corazón. Jesús vino a cambiar al hombre por dentro. Olvídate del humo y de lo que al hombre se fume. Ok, ¿qué es lo que dice este joven? se para frente a una cámara o a un teléfono a la cámara de un teléfono obviamente y de manera estoica de manera desafiante dice que él no es pana de los religiosos pana por si no lo sabías en algunos países de latinoamérica quiere decir amigo pues bien dice él que no es pana de los religiosos y luego dice que lo disculpen los religiosos que cuando él está con dios cuando está en su casa con dios que él fuma mar Quizás no sea ese el orden en el que dijo las cosas, pero eso es básicamente lo que dijo. Y dijo que Jesucristo, que Jesús no era religioso, no es religioso. Y también dijo que lo de afuera no importa, que Jesús vino a componer lo de adentro. Entonces, esos son algunos postulados muy populares, muy populares, que no son nuevos, pero debido a la masificación de las comunicaciones gracias a la Internet, todas esas ideas se propagan de una manera más eficiente. Entonces, esa idea de que Jesús no es religioso, que Jesús no le importa lo externo, que la religión es necesariamente algo malo, es algo que puede ser muy cómodo para los jóvenes. No nada más para los jóvenes, pero los jóvenes son más susceptibles a ese tipo de ideas. Porque todo lo que se vende, todas las modas que se venden, tienen como objetivo principal los jóvenes. ¿Por qué? Porque es más fácil convencerlos. Es más fácil convencer a una persona joven que a una persona mayor con experiencia. No quiere decir que no nos puedan convencer a los más viejos, pero esa es la idea, esa es la idea. Entonces vamos a examinar qué desierto hay en eso, porque suena muy bonito. Jesús hablaba mucho en contra de los religiosos, entonces es una idea bastante fácil de vender. Entonces vamos a revisar los tres postulados de Almighty. Pero para empezar, para empezar, ¿qué es un postulado? Un postulado, déjame leértelo porque no me lo aprendí de memoria. Un postulado es un principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado y que sirve como base para otros razonamientos. Eso es un postulado. Bueno, este Almighty tiene tres postulados y esos tres postulados están diseñados para contrarrestar lo religioso. Pero ¿qué es ser religioso? ¿Qué es religión? Déjame leértelo también. La palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, que indica intensidad o repetición, y el verbo ligare, ligar o amarrar, y el sufijo ion, acción y efecto. Entonces, religión significa algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios o religarse fuertemente con Dios, volverse a acercar a Dios. Eso es básicamente religión. Entonces, partiendo de esa definición, religioso quiere, es una persona que trata de buscar relacionarse fuertemente con Dios. Si aceptamos esa definición, ¿quién de los cristianos no es religioso? Pero bueno, vamos, vamos, no nos vamos a pelear porque algunos quieren y otros no quieren utilizar esa palabra. ¿okay? No hay problema. Pero la próxima vez que estés en contra de los religiosos y dices que eres cristiano, medita en la definición de la palabra religión. Muy bien, primer postulado. Primer postulado de Altmighty. Yo soy hermano del que cree en Jesús. Muy bien, eso suena precioso, eso suena precioso. Pero el problema es este, el problema son las ambigüedades que se pueden presentar si no se tiene un canon, si no se tiene un punto de referencia para decir o para definir lo que uno está diciendo. Mira, por ejemplo, dice, yo soy hermano de los que creen en Jesús. ¿Eres hermano de todos los que creen en Jesús? ¿Te refieres a hermano espiritual? ¿O a qué te refieres? Vamos a suponer, vamos a hacer suposiciones. ¿Es hermano espiritual de los que creen en Jesús? Bueno, dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Eso lo dice en el libro de Santiago 2, versículo 18, perdón, 19. Entonces, decir simplemente que uno cree en Jesús es fácil, es fácil. Y bien hacen los que dicen que creen en Jesús, dice la Biblia. Pero también los demonios creen y tiemblan. Decir, decir que uno cree no hace ninguna diferencia. Eso no hace hermanos a los cristianos. Mira, incluso, incluso los demonios creen que Jesús es Señor. ¿Cómo sabemos que lo creen? Porque lo obedecen. Si alguien es Señor, al Señor se le obedece. Por ejemplo, Mateo 8.29. Desde el 8.28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Dos personas endemoniadas, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, esas personas, poseídas por esos demonios, es decir, esos mismos demonios, clamaron diciendo a gran voz, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben, ellos saben que van a ser atormentados. Ellos saben que van a ser atormentados por el juicio de Jesús. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, y lo creen, y les consta. Ellos saben que Jesús es Señor. ¿Qué hace la diferencia? Ellos también creen. Somos hermanos de todos los que creen en Jesús, pero el postulado número 2 de Almighty dice así. Jesús no es religioso, Jesús vino aquí a romper leyes. Jesús no es religioso, Jesús vino aquí a romper leyes, dice el gran y querido Almighty. ¿Es cierto? ¿Tú qué opinas? ¿Es cierto que Jesús no es religioso? Déjame tus comentarios. Déjame tus comentarios aquí en la caja de comentarios. ¿Jesús no es religioso y vino a romper leyes? Mira, quizás te sorprenda escuchar esto, pero Jesús era religioso. Nació en una familia religiosa, una familia que practicaba la religión judía. Eso lo puedes ver en Lucas 2, 27. Cuando los padres de Jesús lo llevaron y lo presentaron, ante el líder de su religión. Jesús nació en una nación religiosa, creció y aprendió la Torah, discutía con los líderes religiosos en las sinagogas, siguió los preceptos de la Torah y obedeció a la perfección las leyes mosaicas que aparecen ahí, todos, todos los mandamientos, ordenanzas y fiestas que se estipulan en la Torah, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y no solo cumplió la ley a la perfección, vino a ponerle fin, cumpliendo todos sus requisitos. Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y la cumplió a la perfección. Jesús era religioso. Él dijo que ni una jota ni una tilde pasarían que no se cumplieran de la, de la ley de Dios. Jesús no vino a romper leyes, vino a cumplir la ley. Y gracias a su cumplimiento perfecto es que nosotros nos podemos acercar a través de Él, del Cordero sin pecado, por haber cumplido esa ley religiosa. Por haberla cumplido perfectamente, Él es el Cordero sin mancha. El cordero que pudo ser inmolado por los pecados de todos nosotros. Mientras Jesús hablaba a un grupo una vez de religiosos judíos, eh, les lanzó una pregunta bien desafiante. Les dijo, ¿alguno de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Eso está en Juan 8:46. A un grupo de religiosos, si Jesús no hubiera cumplido con la religión de ellos, cualquiera, cualquiera inmediatamente podría haberlo culpado de pecado. Es necesario que entiendas una cosa. Jesús no estaba en contra de la religión judía, Jesús estaba en contra de los hipócritas, los que decían ser judíos y se comportaban de otra manera, como los de ahora, que se dicen ser cristianos y se comportan como mundanos, que dicen que no importa lo que hacen. En contra de ellos era que estaba Jesucristo, en contra de esa hipocresía. Jesús nuestro Señor estaba en contra de la hipocresía, decir que se cree en Dios y actuar de otra manera. Y precisamente... Precisamente eso es lo que me lleva al postulado número 3 de Almighty. Lo que se ve no importa mucho. Esto es en el corazón. Jesús vino a cambiar el hombre por dentro. Lo que importa no se ve. Y lo que se ve no importa. Jesús vino a cambiarlo de adentro. Hay mucho que decir en la Biblia con respecto a lo que, a la forma, a la forma en que nos comportamos. A andar en el Espíritu, a vestirnos de Cristo, a no andar como necios, sino como sabios con diligencia. Y un montón de cosas a través de todo el Nuevo Testamento y a través del Antiguo Testamento también. Pero una de las cosas más puntuales, en mi opinión, con respecto a eso, al comportamiento de las personas, está en Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 19. Perdón, 17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verás, hermano, hermana, contrario a lo que te puede decir cualquier artista, cualquier pastor, cualquier hermano que sube videos en YouTube, que las obras en el cristiano no importan, contrario a eso, la Biblia, la palabra de Dios inerrante, infalible, afirma que la fe sin obras es muerta. Si dices creer en Dios, y no tienes obras, es lo mismo que creen los demonios. Esa creencia no produce ningún cambio en los demonios. ¿Hay cambios en tu vida? ¿Te pareces más a Cristo o al mundo? ¿Cómo se comporta el mundo? ¿Cómo habla el mundo? ¿Qué opina el mundo de las drogas? ¿Es lo mismo que opina el cuerpo de Cristo? En realidad, lo que distingue a un cristiano no es conocer a Dios, ni siquiera, ni siquiera creer que Jesús existió. Lo que distingue a un cristiano es amar. A Jesús. ¿Cómo sabes si amas a Jesús? ¿Y cómo sabes que eso es importante? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesucristo. Jesucristo dice que el que le ama, guarda sus mandamientos, le obedece. Si tú crees que Jesús es Señor, le obedeces. ¿Por qué le llamas Señor, Señor y no haces lo que te dice? Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dijo Jesús, sino del Padre que me envió. Vaya, no le amas porque guardas su palabra. Es al revés. Guardas su palabra porque le amas. No es salvación por obras. No haces lo que Jesús, lo que Dios dice, para ser cristiano. Lo haces porque eres cristiano. Es la evidencia de que eres cristiano. Es el fruto del Espíritu en ti. Es la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Crees que la obra del Espíritu Santo es empezar a decir y balbucear un montón de cosas que nadie entiende y ni siquiera hay intérpretes para interpretar esa palabra? ¿Crees que eso es el fruto del Espíritu? ¿Crees que eso es la obra del Espíritu? El Espíritu Santo, entre otras cosas, viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es nuestro ayudador a ser obedientes a Cristo. No es de ninguna manera nuestro ayudador a ser más mundanos. Aparecernos más al mundo. Miren, hermanos, miren, hermanos, es muy probable que esta persona que se hace llamar Almighty, todopoderoso, sea sincero en lo que cree. Pero la sinceridad no salva a nadie. No es por sinceridad, es por fe. Es el objeto de la fe lo que nos salva. En conclusión, en conclusión a este análisis, Jesús era un judío observante de la ley y observó la ley, la religión judía, a la perfección. Jesús era el Mesías que los judíos habían estado esperando, el Mesías revelado en su religión. El problema es que no habían entendido su religión. Ese era el problema con ellos, no el judaísmo en sí mismo. Jesús nació de una virgen en la religión del judaísmo, cumplió con la religión judía, se presentó a ellos como el Hijo de Dios, el Cristo prometido. Cuando ellos le rechazaron, lo crucificaron, lo mataron colgándolo en una cruz, lo asesinaron colgándolo en una cruz. Y ahí... Dando su vida, dio su sangre para todos los que sí creerían en Él. ¿Quiénes son los que creen en Él? Los que creen que Él es la única fuente de salvación. Los que creen que nada más Él es el camino para reconciliarse con Dios. ¿Reconciliarse por qué? Porque estamos en enemistad con Dios por nuestros pecados. Y entonces todos los que creemos en Jesús, creemos que Jesús es el camino por su sacrificio, por su sangre. Es el camino para reconciliarnos y acercarnos a Dios, y Dios nos adopta como hijos. ¿Cómo sabemos que en verdad Jesús era el que decía ser y no era un impostor? Porque Dios lo resucitó al tercer día del sepulcro. Dios dio testimonio de que Él es su Hijo amado, en quien Él tiene su complacencia. ¿Quieres tú reconciliarte con Dios? Cree en Jesús. No hay una oración que te salve, pero sí debes hablar con Dios y declararle que has pecado contra Él, que reconoces que has pecado contra Él. Y que eres merecedor de su castigo, y que buscas, buscas el perdón a través del sacrificio de su Hijo. Cree en Él el día de hoy y serás salvo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con tu vida? Vas a ser creado en una nueva criatura. En el momento en el que creas en Jesucristo, vas a ser recreado en una nueva criatura. Se te va a dar un corazón nuevo que va a estar en contra de tu corazón antiguo. Siempre vas a tener que estar luchando contra tus deseos por el resto de tus días, pero ya vas a ser adoptado por Dios de una vez para siempre como su hijo, coheredero del reino de Dios junto con Cristo. Y como vas a tener un corazón nuevo y vas a vivir en el cuerpo que todavía tiene el corazón viejo, vas a tener que estar luchando por prevalecer contra el corazón, contra el viejo hombre. Va a haber una guerra permanente, una guerra permanente en la que tienes que prevalecer. Tiene que prevalecer el cristiano, buscando las cosas buenas, buscando las cosas de Cristo, buscando obedecer a Cristo. Y no temas, las fuerzas te las va a dar Cristo mismo, el Espíritu de Dios. Dios va a poner en ti tanto el querer como el hacer de su buena voluntad, por pura buena voluntad y amor para ti. Así es que ya lo sabes, que no te apantallen, que no te deslumbren con esas frases radicales de cristianos, radicales que vienen a reinventar y a redescubrir el cristianismo. Naranjas, de ninguna manera. Tenemos que andar en las sendas antiguas. Pues bien, vamos a pasar al siguiente segmento de este podcast llamado. Ah, no, vamos a pasar a los anuncios. Primer anuncio, hermanos. Quiero anunciarles y les pido disculpas que parece que tengo, porque parece que tengo unos problemas con mi servidor de correo electrónico. He contestado un montón de correos electrónicos y parece que no les están llegando a ustedes. He pedido explícitamente a algunas personas que por favor me contesten la respuesta que les envié por correo electrónico para saber que recibieron mi correo. Pero nadie me ha respondido. Creo que no están recibiendo mis correos electrónicos. Así que hermano, hermana, si me has enviado un correo electrónico en el último mes, en los últimos dos meses, y no has recibido respuesta, por favor revisa tu bandeja de spam. Probablemente ahí esté la respuesta de, a tu correo electrónico. Y si has recibido mi respuesta, por favor, escríbeme para saber lo que está ocurriendo. Estoy trabajando, no he tenido tiempo de revisar mi servidor de correo electrónico. Este problema empezó cuando me cambié de proveedor de web hosting, de alojamiento web, donde tengo mi página de Internet y tengo que configurarle, hermanos. Tengo que revisar y ver qué es lo que ocurrió, lo que está ocurriendo. Pero sí he contestado muchos de sus correos electrónicos y voy a trabajar y voy a volver a escribir muchos de esos correos. Pues bien, por hoy esos son todos los anuncios. Sigue en pie la convocatoria a los creativos para que me escriban si tienes una. Un proyecto, perdón, de crear contenidos para el Señor, una página web, un blog, un podcast, un canal de YouTube. Me gustaría conocerlo para revisarlo y revisar que está de acuerdo con la sana doctrina bíblica y así poder promoverlo. Obviamente tiene que pasar por algunos filtros, algunos filtros doctrinales. Hay un hermano que en este momento no tengo su nombre en, en mente, pero es un hermano que escribe canciones basadas en la Biblia. Está, parece que está musicalizando toda la Biblia. Es un proyecto hermoso. Próximamente te voy a mostrar su proyecto porque la verdad es que no sé por qué no tiene más seguidores. Pero la música es hermosa y el proyecto es precioso. Pues bien, esos son los anuncios ahora sí por el día de hoy o por la semana de hoy. Así que vamos a pasar al siguiente segmento. Pregúntale al hermano. La primera pregunta en Pregúntale al hermano es de Daniel. Recuerda que estamos usando alias. No usamos los nombres de las personas para mantener su privacidad. Pues bien, Daniel pregunta por medio del correo electrónico: Hermano, muy buenas noches, tengo usted. Me llamo Daniel y tengo 16 años. Empecé a ver sus videos en YouTube y encontré respuestas a algunas dudas que tenía, pero hay una que me invade un poco el pensamiento: y es que en Éxodo 20:13, Dios dicta un mandamiento que es: No matarás, el cual exhorta a Dios a Moisés, además de los otros nueve. Pero mi cuestión es esta, y es que desde la infancia me interesó ingresar a algún plantel naval militar, pero sé que hay gente muy mala que quiere hacer daño a la sociedad y por ende hay conflictos armados. Entonces, los militares al hacer uso de la fuerza por causas justas, en algunos casos, están pecando. De antemano le agradezco mucho su tiempo y atención. Bendiciones para usted y toda su familia. Dios te bendiga, Daniel. Muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante. Mucha gente es muy común es muy común que muchas personas lean ese mandamiento de la palabra de dios que dice no matarás y buscan aplicar ese mandamiento a la guerra, ese mandamiento a las fuerzas armadas y también buscan aplicar ese mandamiento por ejemplo a la pena de muerte que tienen en algunos países. Sin embargo, la palabra hebrea que se traduce como matar en ese mandamiento es la palabra brestag que significa homicidio. En otras partes de la Biblia, donde se utiliza esa misma palabra, se traduce como homicidio u homicida. Entonces el mandamiento sería más o menos así. No cometerás homicidio. Es decir, no harás nada que cometa injuria y perjudique la vida de quien sea de manera injusta. La Biblia no prohíbe obviamente matar en una guerra justa, ni como defensa propia. Si lees el Antiguo Testamento te darás cuenta de que eso es verdad. Dios ordenaba guerras, Dios ordenaba guerras para tomar la tierra de Canaán, y Dios jamás ordenaría cosas injustas. Tampoco la Biblia prohíbe la muerte en cumplimiento de un juicio justo, de una sentencia judicial justa o de Dios mismo. Lo que prohíbe es todo daño originado por la malicia, por el odio, por el aborrecimiento hacia otra persona, que fue lo que dijo Jesucristo, que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. La Biblia contiene una gran mucha información acerca de la guerra. El ser soldado, el ser soldado es altamente respetado en la Biblia. La Biblia no dice explícitamente no, un cristiano no debe de ser un militar o sí, un cristiano debe ser un militar. No lo dice, pero el puesto de soldado es algo bastante respetado en la Biblia. Además, el servicio, el servicio que presta una milicia para su nación es parte de la visión mundial desde una perspectiva bíblica. El hombre cristiano o la mujer cristiana que sirven a su país con carácter, dignidad y honor como militares, pueden estar seguros que el servicio cívico que prestan es aceptado por nuestro Dios soberano. Tenemos un Dios de justicia, tenemos un Dios justo, que espera que se aplique la justicia. Así que los militares, los hermanos que prestan sus servicios en un cuerpo militar en alguna nación, que lo hacen con honor, con valentía. Merecen todo nuestro respeto, de manera particular, y nuestro agradecimiento por su servicio. Pues bien, Daniel, espero que esta respuesta te haya servido. La siguiente pregunta es de Said. Said me escribe también por correo electrónico. Hola, buenas noches. Observé el video del tatuaje. Tengo uno y he retomado el camino a Cristo. ¿Dios me podrá perdonar? ¿O no sé si ya no pueda ser útil para el reino de Dios por el tatuaje que tengo? Muchas gracias por tu, por tu pregunta. No me acuerdo qué nombre te puse. Said. Said. Muchas gracias, Said. Mira, el Señor me perdonó a mí. El Señor me perdonó a mí. Eso me hace constatar y eso me hace estar seguro de que tenemos un Dios que perdona cualquier pecado excepto uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una marca en tu cuerpo. Y debes de saber que en la vida mundana que todos llevamos, o que muchos llevamos, muchos que fuimos rescatados de esa vida, muchos de nosotros tenemos marcas de aquella vieja vida. Yo me arranqué una muela abriendo una botella de cerveza. Me arranqué una muela completa y la mitad de otra. ¿Y todo por qué? Por bravucón. Por bravucón, nada más. Con respecto al perdón, no temas, Dios perdona. Acércate a Él con arrepentimiento de tu vida. Y si ya lo has hecho, ya te ha perdonado. No permitas que Satanás te culpe por tu pasado. Preocúpate de ahora en adelante de obedecer al Señor Jesucristo, porque dices que es tu Señor y al Señor se le obedece. Y con respecto a la utilidad para el reino de Dios, yo tengo muchos hermanos que conozco en persona que tienen tatuajes. Ya no los portan con el orgullo que los portaban cuando estaban en las bandas en las que se encontraban, en las pandillas en las que estaban, o en la vida en la que se encontraban, pero las tienen. Tienen que vivir con esas marcas, con esos tatuajes. Y muchos de esos hermanos son muy usados por Dios. De verdad, yo he tenido el honor de acompañarlos algunas veces a los centros de rehabilitación para hablar a otros muchachos, para hablar con otras personas. Así que puedes acercarte con confianza al trono de gracia para recibir oportuno socorro y a trabajar por el Señor. Ánimo. Dios te bendiga. Estas fueron dos preguntas. Tenía más preguntas, pero creo que ya se alargó un poquito el video. La verdad es que perdí la noción del tiempo con el corte que hice para irme con mis chicas al cine. Por cierto, vimos una película que se llama La familia pie grande. Malísima, malísima. Pura propaganda medioambientalista, que no es malo en sí mismo proteger el medio ambiente, pero la película es una película llena de clichés y de estereotipos sin nada de imaginación, resulta aburrida. Pero en fin, me pasé un buen tiempo con mis chicas, comimos nieve, helado, le dicen en algunas partes. Y la verdad es que yo normalmente voy al cine solo a comer palomitas. Creo que en Venezuela le dicen cotufas a las palomitas. Son las cositas esas de maíz que revienta. Tengo una buena amiga venezolana. Ya no tenemos contacto, pero una hermosa persona. Por si estás viendo este video, un saludo Suhey, Dios te bendiga. Pues bien, hermanos, nosotros nos vemos en el próximo video. Esto fue Cristianos contra el mundo. Yo soy Daniel Torres.